Mensaje de amor, de la fuente y del uno. Mensaje de amor de la fuente. Yo soy todo lo que es. Saludos. Yo soy. Yo soy el todo y la nada a la misma vez, porque soy todo lo que es. Yo soy los dedos que escriben estas palabras, y yo soy el ojo que lee estas palabras en todo el mundo. Yo soy los ojos en las naves que impregnan y rodean con amor tu atmósfera. Yo soy el ambiente, yo soy la culminación de todas sus interacciones y experiencias, y yo soy algo más. Todos los aspectos son críticos para la experiencia de la ascensión, de modo que todos puedan ser experimentados desde cualquier punto de vista, así sea algo oscuro, algo claro, o algo indeciso. Deseo que sientas mi presencia dentro de ti, que coloques tus manos sobre tu corazón, y que respires mi luz, a mi energía que está dentro de ti. Mi energía se envuelve delicada e intrincadamente alrededor de cada átomo de tu interior, porque la luz es todo lo que hay. Mi luz llena todos los espacios intermedios entre las sinapsis y las células del cuerpo humano, de los animales, de todas las criaturas grandes y pequeñas, creadas, y aún por crear. Ustedes son seres creadores. Los planetas y sus estrellas viven y respiran como tú, pero en una forma más grande. Todo está vivo para todos, yo soy en varias etapas de la conciencia. No puedes equivocarte con esto, esta es tu experiencia, el único juez eres tú mismo. Yo no te juzgo, yo te amo, y te sano, cuando lo pides y aceptas mi curación. Mucha curación está llegando a la humanidad, ya han apreciado las experiencias de las extensiones de la oscuridad, pero estas circunstancias deben terminar, y ya lo han hecho, porque se acerca la luz. Queridos aspectos míos, la luz está dentro de ustedes. Momento a momento, la luz es cada vez más fuerte, hasta que por fin y de repente, desbordará las copas de los corazones de la humanidad con una explosión de amor, y cambiará la experiencia, y se crearán más cosas buenas. Estoy grandemente orgullosa de mis aspectos estelares, que actualmente están encarnados. Estás en una tarea difícil, y has tenido éxito, las cartas están siendo mostradas, las campanadas están señalando con sus golpes, que es la hora 12, y que el tiempo de la oscuridad ha terminado. Recuerda que todas las experiencias son valiosas, pero no todas son beneficiosas y necesarias, como para que sean repetidas continuamente. La luz volverá a predominar en la hermosa forma de Gaia, aumentará a medida que ella se eleve más arriba, a las dimensiones más altas del espacio-tiempo, donde residen muchas versiones de sí misma. Ustedes, los trabajadores de la luz, son el escuadrón de rescate en este aquí, y ahora, infunden con mi luz, su luz y nuestra luz, a todas las formas, para poder ayudar a los demás a sentir los aspectos más elevados de sí mismos, así puedan convertirse en lo que deben ser. En este proceso, están creciendo en sus actos de servicio, se están beneficiando personalmente, porque todo está conectado. Así como sus células se comunican e interactúan en ustedes, de manera constante los billones de átomos de mis galaxias se interconectan con los universos, y estos últimos se comunican permanentemente conmigo, a través del lenguaje intergaláctico de la luz y el amor. El ala de su mariposa ha cambiado las corrientes de aire, y realmente han afectado a todo su planeta. Piensa en lo fuerte que puede ser una oración de pura intención del amor, crean ondas entre las muchas manos que están aquí y ahora para ayudar. Sus oraciones son escuchadas, mi luz y mi amor, guían a las muchas manos de mi creación, que están aquí y ahora para ayudar. Los equivocados y los mal dirigidos, han sido acribillados por el mismo miedo que usaron para perderlos a ustedes, en sí mismos han perdido la visión de su propio corazón. Envíales luz, favorece la aceleración de todas las cosas buenas por venir.
Yo soy la fuente, por favor, no temas a las noticias externas, ve al encuentro de tu propia información de amor y de alegría, descubre, investiga y persigue a tus propios actos de servicio. El servicio es fuerza, no debilidad, esta es la hora de que, en este reino, todos se sirvan los unos a los otros, con intenciones más amorosas, para fortalecer y afianzar sus familias y comunidades. No vagabundea será esto, y es lo que estás creando cuando te paras con la fuerza silenciosa, de alguien que tiene ojos para ver, y oídos para escuchar, a través de lo que se te presenta. Comienza a crear tus propios flujos de información. Conéctense los unos con los otros. Conviertan las redes sociales en reales medios comunitarios, donde día a día, compartan sin reservas, sus oraciones, respuestas, y bendiciones sincronizadas con la luz y el amor. Todo esto está ahí, así como la oscuridad aparece a través de falsas historias, también existe su propia bobina personal de noticias, que pueden ser muy esclarecedoras y más fieles a sus propias experiencias de la realidad. Mis hijos, es una alegría contemplar cómo mis aspectos crean intencionalmente, y a medida que comienzan a hacerlo evidencian a los signos, que están graduándose con éxito, en esa vieja matriz holográfica. Creo que ha llegado la hora de empezar a repartir algunos diplomas. Yo soy la fuente, comunícate conmigo y con las demás galaxias, en ti mismo, eres una de mis galaxias. Los universos nunca terminan, capa por capa, están interconectados entre sí, de una manera que muchos científicos, de muchos reinos, aún no han descubierto. Podría decirse, que los universos están apilados como panqueques, y cada panqueque está borroso porque hay muchas realidades dimensionales y paralelas dentro de él, es sorprendentemente complejo ver esto. El intento de descubrir esto para poder crear, es emocionante, por la abundancia de posibilidades que hay. Los maestros de la expansión eterna son solo eso, descubrimientos eternos de más alegría por las muchas cosas que se pueden crear y experimentar. Tus muchas vidas son así, después de esta experiencia, cuando tengas la posibilidad de visitar en tu biblioteca, a tu propia sección akáshica personal, algunos de ustedes se sentirán abrumados por los recuerdos de todas sus experiencias. Pero no será necesario que se abrumen, dispondrán de todo el tiempo que necesiten para procesar a cada revisión, recuerdo, y libro de su propia galaxia de la consciencia interna de sus corazones, que te han servido para ser qué, y quién eres, entonces, atesora tus recuerdos y tus fortalezas. Estoy inmensamente orgullosa de ti, de la consciencia interior de tu corazón. Yo soy la fuente, conéctense conmigo, hagamos juntos y al unísono, este viaje de ascensión, así nos expandamos como uno. Yo soy la fuente, respira en estas posibilidades a toda la luz, el amor y las bendiciones que te llegan, en este comienzo de la nueva era de Gaia. Aquí y ahora, tienes un asiento en la primera fila, ven a contarme todo, junto veremos cómo se desarrolla el guión. En todo momento, eres amado de todas las formas posibles, yo me cierno sobre ti, a tu alrededor, debajo de ti, dentro de ti. A cada momento, de cada día, te lleno con mi aliento de vida y con mi gracia. Levántate como alguien que me ha visto y me conoce, sé el guerrero que eres, y siempre has sido. Veo sabiduría dentro de tu corazón, sabrás qué hacer. ¿Lo harás conmigo? Yo soy la fuente, a través de Galaxy Girl. Actualización del 1. Apertura de la puerta del hogar. Yo soy el uno. Ahora, no hay nada en tu camino que pueda detenerte, e incluso retrasarte para la próxima fase.
Les hemos comunicado que la puerta se ha abierto, y que los ha recibido en su hogar. Tú, y todos, ya están sintiendo esto. Esta energía no se puede ver, por lo que es difícil de describir, se siente de manera diferente y se responde de distintas formas, depende de cada individuo. No hay una respuesta universal, sin embargo, la experiencia de este campo es global. Todos ustedes, en algún nivel, saben que algo tienen, y están en proceso de cambiar en sí mismos. Sobre esto, se podría decir que ahora, has comenzado a tener una participación activa en tu proceso de ascensión. Lo que está claro para algunos, para otros es confusión, hay quienes ya están preparados, por lo tanto, se están abrochando el cinturón. Durante esta próxima fase no sufrirás, sin embargo, sí, cambiarás, y ese solo hecho te está creando estrés, pero no todas las tensiones son negativas, son el punto de partida, o el momento para impulsar las cosas, y saltar hacia algo nuevo. Te puedo decir sobre esto, que ni por asomo, llegarás a los últimos días de este mes, en el mismo lugar y circunstancias, en que te encuentras en este ahora. Con tus decisiones internas, tú serás quien responda y determine tu progreso y ubicación ante las divisiones externas que atravieses. Durante el actual cambio, se te presentarán circunstancias alternativas, y nuevos factores estresantes, e instigadores, que en tu vida anterior te eran irreconocibles en cualquier situación. Vislumbrarás el cielo, también te enfrentarás a algunos demonios personales que no serán reales, pero que emocionalmente son bastante efectivos, te permitirán decidir por ti mismo, ir al encuentro de lo que te ayudará a emerger. Desde este punto de vista, tu entrada en el próximo mes será completamente distinta, en ese momento, percibirás de manera diferente a tu mundo. No tengas miedo. Todo esto es motivo para celebrar y explorar. Todos los cambios positivos de los que te he hablado, están ocurriéndote en este ahora. Sin embargo, recuerda que la destrucción de algunas cosas tiene que ocurrir, en preparación del escenario para lo nuevo. Serás testigo de la destrucción, pero también serás testigo de lo nuevo. Lo que suceda a continuación, representará todo lo que ha sucedido hasta ahora, será como un paseo por el parque. Estarás comprometido, te recomiendo que te prepares para fluir, y participar en lo nuevo. Los cambios físicos que ahora sientes, mientras permaneces en una forma, son aspectos necesarios de tu proceso de ascensión. No son signos de enfermedad, son señales de cambio. Literalmente, estás reformando tu vehículo físico, coopera con el cambio, así fluyas con comodidad a través del proceso. Con eso te quiero decir, que te permitas descansar, que te nutras con alimentos naturales, que bebas agua, y que te mantengas físicamente activo. Tu vitalidad aumentará con independencia de tu actual periodo de la vida, porque todo es relativo, pero de manera general, te diré, que existe una mejora y reforma en la fuerza de tu vehículo físico, además, está cambiando tu deseo para mantenerlo en movimiento. Los próximos 30 días, más o menos, pueden ser los más radicalmente diferentes, esto será porque la introducción a la siguiente fase, comenzará con una sorpresa, por así decirlo. Cambiará lo habitual en tu planeta, a partir de ese momento, nada se verá igual. Tu habilidad para avanzar a través de esto, será casi igual para todos, sin embargo, lo que ahora les parece diferente, es por cómo están formulando a sus respuestas personales, en sus preparaciones previas. Algunos de ustedes, que no han pasado por ningún pensamiento previo sobre la ascensión, responderán rápidamente, y se ajustarán, entonces recordarán el por qué están aquí. Otros se resistirán de alguna manera, y se encontrarán con una dificultad mayor. Solo necesitarán localizar al eje de su resistencia, será algo simple, se encontrarán en el lugar de mayor incomodidad para sí mismos, con ansiedad interna, inherente a sus respuestas en el nivel físico, a sus relaciones y a sus aspectos espirituales, cada uno sabrá. Acepta y permite. En todos los sentidos, te diriges hacia una mejor vida física personal, y global. Aún no han llegado todos, pero ahora el viaje ha comenzado a intensificarse.
Estás teniendo muchos sueños sin sentido, y es porque has empezado a observar cómo la realidad del mundo implica múltiples vidas, almas, conciencias, o líneas de tiempo, que representan a otros seres, que no tienen un punto de referencia con esta vida. Estos son otros momentos que se viven, en otros instantes. En tu proceso de ascensión, habrá un nivel de conciencia que te dará acceso a todos ellos, y te hará sentir en simultáneo, que todos son verdaderos, entonces es que podrás comprenderlos. En los próximos días, enfócate en tu interior, allí es donde encontrarás específicamente a tus respuestas, podrás anticiparte a un nivel universal. Gracias, esto es todo, soy el Uno, a través de Sofía Love. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.